Muy bien, llegó el momento de presentar el Top Ten y nada más porque se llama Top Ten, porque si no habría más de 100, 200, 500, las que ustedes quieran, declaraciones regidas por las vísceras. Así es, declaraciones poco inteligentes y aquí están. No voy a contestarles ninguna pregunta en esta rueda de prensa, me voy a descansar. Lo voy a hacer de esta manera porque a lo mejor algunos de los comentarios, algunas de sus preguntas, algunas de sus interpretaciones pueden ser negativas, pueden ser malas, y no quiero escuchar nada al respecto. Lo voy a tomar todo como algo muy bueno, como algo muy positivo, de que estoy en la pelea y de que mañana puedo ganar. Así es que buenas noches a todos y nos vemos mañana. The Bears are who we thought they were. That's why we took the damn field. Now, if you want to crown them, then crown them. But they are who we thought they were. And we let them off the hook. Pues mira, en Cancún las noches son muy románticas y la verdad anoche me puse a escribir unas palabritas. Si me preguntan qué siento por ti, uy, para mí eres todo, sí, todo. Eres el amor de mi vida. Lo nuestro fue amor a primera vista y me siento muy orgulloso de ti. No vi nada del otro lado. ¿Me puede ganar? Sí, no voy a decir la barbaridad que dice el otro técnico. Estamos para ganar. Pero estamos para ganar que de lo que demostraste los 90 minutos contra Teco, ¿de qué está? De esa manera, que toda tu gente pidiendo la hora. No soy, no estoy para... La verdad no estoy para... Y menos a mi edad, que creo que el otro técnico tiene también en la edad, no están para decir tantas estupideces. My quarterback. And if you guys do that, man, it's unfair. We lost as a team. We lost as a team, man. Al que me hable lo mando a la mierda. Y si tengo un revólver le pego un balazo en la frente. ¿Qué le decimos a la afición? ¿Qué le tenemos que decir? Que esto es una mafia. Esto es una mafia. Esto es una mafia. ¿Ustedes creen que yo viviendo en Puebla, yo recibí amenazas de muerte? ¿Qué dicen que yo vuelvo a Puebla? ¿Cómo puedo volver a Puebla con este personaje? Ojalá y por Dios que tenga el enfrentamiento con ellos. Lo pido yo a la federación, se la pido yo que me pongan cara a cara con estos dos. No, tú eres. Has mentido toda tu vida. Has mentido toda tu vida. No ves que te conozco bien. Luis, no. No ves que te conozco. No. Un cobarde. No. Un cobarde. No, tú eres cobarde. Cobarde y mentiroso. No. Cobarde y mentiroso. No os insultéis. Cobarde y mentiroso. Os tengo que pedir a los dos que no os insultéis. No tienes que estar en la. Venga, a ver. ¿Qué cojones? ¿Por qué no puedes aguantarte a ti? No puedes aguantarte a ti. Alfonso, o sea, tú paras. No puedes aguantarte a ti. Ven a ti, yo te he tomado. Y tú lo veas con los ojos. La lista es una, los convocados son otros, son 28, si son 22, quedan 6, de esos 6. Todos ustedes que están aquí nunca han jugado al fútbol. No entendiste lo que te quise decir. Nunca nos apoyan cuando la sesión no está bien, ahí necesitamos el apoyo. Nosotros estamos bien, no necesitamos que nadie nos apoye si estamos bien. No, ya no me enojo, estoy hablando normal. Tienes que decir las cosas. Di aquí las cosas que hice fuera de cámara, ¿entiendes? Lo tienes que tener para decirle. O sea, no me digas una cosa fuera y me dices otra cosa aquí. No, ¿sabes cuál es la diferencia? Es una pregunta. Que estoy en Europa y tú estás aquí en México. Y tú vas a quedar siempre aquí en México. Tú siempre estás aquí en México. Estoy convencido que nada más faltó la canaca y el perro gacho. Pero sí se quieren, ¿eh? Neri estaba cerrando el ojo, ¿eh? ¡Nos vamos! Gracias, hasta pronto.